con el auspicio de New Chang'an Hunter, persigue lo que sueñas. FPay, la solución indispensable de cobro digital. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Starken, tus envíos a todo Chile. Casillero del Diablo, la leyenda del vino. CMPC, creando valor natural junto a nuestras comunidades. Presentamos. Rompe Paradigmas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Junto con saludarlos, les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Rompe Paradigmas. Comenzamos este programa en el sur de Chile para contarles la historia de una fonoaudióloga que transformó su verdadera pasión en algo más que una danza clásica o ballet, o si usted prefiere, aludiendo a los orígenes de este arte escénico que hoy la tiene emprendiendo en la ciudad de Temuco. Acompáñenos junto a Chang'an Hunter a conocer la historia de Camila Pérez y su emprendimiento Escuela de Ballet Temuco. Mi nombre es José Piedras y los invito a ponerse cómodos y a disfrutar de este nuevo emprendimiento en Rompe Paradigmas. Chang'an Hunter. Persigue lo que sueñas. Con el auspicio de FPay, la solución indispensable de cobro digital. Estamos presentando Rompe Paradigmas. Soy ingeniero y arquitecto. Llegué a este país tratando de luchar por lo que siempre estudié, pero la vida me llevó a tener una heladería hoy en el barrio Italia. Empecé construyendo la tienda para mi esposa acá mismo en la galería y a través de eso fue que me empecé a apasionar con este lugar de la galería Casite Italia en el barrio Italia. Chile es el segundo país per cápita que consume más helado en Latinoamérica y acá son buenos para comer helado inclusive en invierno. Creo que hoy en día, más que pagar un método tradicional, es conocer las herramientas y todo apunta hacia la tecnología. A través del teléfono puedes hacer muchas cosas, inclusive pagar con tu banco también, y como lo haces con FPay, sin tener que disponer de alguna tarjeta adicional. Como socio y como emprendedor, me parece una herramienta súper novedosa porque a través de esta experiencia los clientes pueden realizar sus pagos y estos pagos van directamente a mi cuenta. Yo lo puedo transferir el momento que yo quiera, cuando yo disponga. Esta aplicación es una solución indispensable para nosotros los emprendedores. Brand FPay. FPay, la solución indispensable de cobro digital. Ciudad convulsionada, sí, es verdad. La vida de las personas en una ciudad grande es más ajetreada, de pronto corremos con los tiempos, entonces sí, de todas formas vivo en una ciudad bien ajetreada. Sí me hizo ruido, la verdad es que desde el día uno que yo comencé a trabajar como fonoaudióloga, a los meses se dieron las oportunidades de que yo pudiera enseñar lo que venía practicando desde los 9 años. Comencé trabajando como profesional fonoaudióloga en una escuela. Yo me sentía plena porque trabajaba con niños. Eso me hacía sentirme bien, a gusto, pero necesitaba estar más en movimiento.
las ideas que siempre estuvieron rondando en mi cabeza, con esta misma dinámica y experiencia de trabajar con niños, quería llevarlo a la danza. Poder enseñarles a ellos con una estructura, con una metodología, lo que es este arte. Desde niña, cuando asistí a la escuela de ballet, yo estaba inspirada también por mi profesora, donde la veía enseñar. O sea, sentía de corazón que en algún momento quería hacer eso. Atesoré ese sueño, lo llevaba conmigo y cuando ya se dieron las oportunidades, dije, este es el momento de emprender y de hacerlo y de creer en mí. Yo siempre insto a mis alumnas a que estudien una profesión, como mis padres me lo inculcaron a mí. Camila siguió eso y, bueno, estudió su profesión. Partió como fonoaudióloga, ¿no es cierto?, pero siempre nunca dejó el ballet. Entonces era una niña muy inquieta. Lo que pasa acá en Chile, que es una la escuela que si quieren ser bailarinas clásicas, la forman, que es el Ballet Municipal de Santiago. Y es difícil quedar. Entonces, los chicos estudian una carrera, pero a la vez tratan de seguir bailando y después se dedican a enseñar. Tengo varias alumnas que, así como Camila, que están en este momento, tienen su profesión, pero están haciendo clases. Vamos. Al principio le decía, no, Camila, yo creo que tienes que seguir tu carrera y paralelo puedes seguir enseñando. Pero ella me fue demostrando con todos sus logros que era capaz de seguir solamente en el ballet. 1, 2, 3, 4, plie, retire. Sea en el área que sea, si el alumno te supera es porque fuiste un buen maestro. 7, ahora cambio el ritmo. 1, 2, 3, con mirada, vamos. 5, 6, 7, 8. Ella se escuchó a sí misma. 4, 3, 4, ella luchó por lo que amaba, contra todo, yo creo, y lo logró. Siento que como buena fonoaudióloga me escuché, hice escucha de esa voz interior que en el fondo todas las personas sabemos lo que queremos. De pronto hacemos un poquito de vista gorda porque creemos que esas cosas no se pueden realizar o que quizás uno no está a la altura para concretarlo. Pero hice todo ese trabajo interno de reflexión y me escuché en el fondo, escuché la voz de mi alma. Al principio sí sentí miedo de crear mi propia empresa, de dejar cierto, mi profesión. Es algo que yo creo que a muchas personas les debe ocurrir. Sin embargo, creí en mí y bueno, le puse esa garra, esa pasión, esa como fuerza inquebrantable que siento que yo tengo. Bajo, 3, 4, y... No es fácil dejar tu profesión, sobre todo en nuestra sociedad. De pronto los padres, los amigos, familiares te pueden decir que es un poquito arriesgado, que del arte no se vive. Sin embargo, yo creo que hay que creer en uno y si uno tiene la fuerza, el coraje y las ganas de trabajar, siempre te va a ir bien. Vamos, arriba, salto, eso, caigo en plie y estiro brazos amplios y de mi plie y arriba y caigo en plie. Al
al comienzo yo creo que mi madre no entendía mucho la decisión de dejar mi carrera de lleno. Ella siempre supo que a mí me gustaba mucho el ballet, por lo tanto, por eso también me inscribió cuando yo tenía 9 años, porque fue cuando yo le insistía mucho de que quería ir a clases. Entonces, ella siempre tuvo ese apoyo, pero ese apoyo de que es algo que complementa tu vida, no que es tu vida. Para ella fue una sorpresa esa convicción de dejar de lleno mi carrera. La danza lo veía como un hobby y como una oportunidad también para poder educarse más en el sentido de la disciplina, la constancia, en ese contexto. Bueno, al inicio de este proceso no estuve muy de acuerdo realmente porque siempre uno espera como papá, con esos paradigmas un poco más antiguos, de que ella pudiera realizarse en su profesión para la cual se había preparado, para la cual habíamos contribuido y ella también se había esforzado por lograr. Vengo de una generación en que nos inculcaron que el tener una profesión era como la tierra prometida. Sí, porque yo ya tengo más de 40 años, de 45 años desde que me gradué, entonces tenía como ese incorporado ese paradigma. Algunas veces lo discutimos en buena lid, digamos, pero lo aceptamos, sí, y la hemos apoyado como hemos podido. Con cariño, con contención muchas veces, porque igual hay momentos que se viven situaciones un poco difíciles. Pero en ese aspecto, contención, apoyo, moral. Siento que estuvo bien, porque la veo feliz, la veo llena de energía, de muchos sueños, la veo muy contenta. Ella tiene como una capacidad, no es porque sea mi hija, de llegar con los niños, le encanta. Y la veo como muy realizada, la veo feliz. Le gusta mucho el trabajo con los niños. Mi mamá, como asistente social, yo creo que sí entendió la decisión de que yo dejara mi profesión y me dedicara de lleno a la danza. No obstante, como mamá, siempre las mamás, bueno, quieren lo mejor para uno. Y yo creo que ella tenía sus temores, porque en nuestro país no es fácil vivir del arte. Yo creo que le he dado una grata sorpresa. Como fonoaudióloga, todas esas estrategias con la terapia, con los niños, con la intervención, con ellos y ellas, ha sido genial para realizar las clases. El hecho de poder captar mejor su atención, el uso también de la prosodia, que logro captarlas, que me sigan todo el momento de la clase, son herramientas que no hubiera tenido si no hubiera estudiado mi profesión de fonoaudióloga. Entonces, ese es el momento que uno piensa, todo pasa por algo. Porque esas herramientas han sido fundamentales para el éxito de mis clases. Usted quédese junto a nosotros porque a la vuelta de comerciales conocerá la mejor imagen de la Academia de Danza de Camila Pérez, junto a Starken, el mejor servicio de courier de Chile. Si tú, no pares, y sigue, crece más por acá, y llega a cualquier lugar, te conviene más, tú puedes gozar, somos partner, ya, únete a Somos Partner, el club de beneficios para emprendedores y pymes de Starken. Con el auspicio de GTD, tecnología para simplificar tu vida. Estamos presentando Rompe Paradigmas.
El tiempo es un recurso escaso, sobre todo hoy en día, por lo que estamos viviendo. La larga fila, larga espera, mala experiencia, sin duda son totalmente un gran dolor de cabeza para todos. Soy de profesión, ingeniero comercial. Estaba esperando en un ISAPRE mi turno y al llegar me di cuenta que estaba totalmente saturada la sucursal. Entonces lo que decidí fue tomar mi auto, irme a la próxima sucursal cercana de la misma ISAPRE y llegué y estaba totalmente vacía. Entonces ahí fue cuando se me prendió un poco la ampollita y dije, acá tenemos que hacer algo. OnTime es una plataforma web que recomienda a las personas la mejor sucursal o la óptima para realizar el trámite que ellos necesitan o que están buscando. Recomendamos según los tiempos de espera, el tiempo de desplazamiento y en base a esa información les mostramos las más cercanas y la más eficiente para que lo atiendan. A través de un concurso de innovación que participamos de esta convocatoria de GTD, ellos nos conocieron ahí y se dieron cuenta del gran aporte que podemos ser para todo tipo de industria. Cuando instalamos nuestro sistema, nuestro software en las empresas, es fundamental que la conexión y la rapidez sean de última generación. GTD es una solución para nuestra pyme empresa. Nos está ayudando a abrir muchas puertas y amplificar nuestro beneficio para que llegue a la mayor cantidad de personas posible. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Para mí, la verdad es que es una responsabilidad porque lo tengo que hacer de la mejor forma posible, pero no es una responsabilidad de algo que me pese, no es un trabajo que me sienta obligada, es mi pasión. Entonces, cuando trabajas con tu pasión, todo fluye. Te sientes pleno, vives el día a día disfrutándolo, disfrutando cada momento. Captar clientes no ha sido difícil. Creo mucho en la experiencia que las personas van contando a sus cercanos y esa ha sido la clave del éxito de la escuela de ballet. Hola, bienvenida. Hola, Mati, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, mira, adelante. Gracias. Ha sido mis propios apoderados. Incluso las propias niñas que les comentan a sus compañeras de curso y ellas las traen y las invitan, ha sido todo un complemento en ellos para poder ir creciendo. Hacía falta una escuela como esta en Temuco, alguien que tuviera esas características de llegada con las niñas, y de un espacio también abierto como a quizás público que no tiene acceso también a otro tipo de escuelas de ballet. Al enterarme que Camila es fonoaudióloga de profesión, quedé impresionada porque claramente uno piensa que con las profesiones uno se va a desarrollar en lo que estudió, ¿cierto? Pero bueno, no siempre es así, y en este caso hay una pasión detrás de hacer otra cosa y me parece fantástico que ella haya podido escuchar eso. 4, 1, 2, 3, 4. Me parece que el hecho de que ella sea fonoaudióloga les facilita mucho la tarea en las actividades que realiza. Para ser escuchada, para poder entregar las instrucciones. También tiene una característica de ser muy amorosa, muy paciente con las niñas, pero a la vez también les entrega disciplina, que en esto es muy importante. Este boca a boca ha servido muchísimo para atraer, ¿cierto?, a las clientas o clientes. Sin embargo, las niñas son lo más importante en este emprendimiento. Si a ellas no les gusta mi forma de trabajo, ellas por supuesto van a dejar las clases.
pero ha sido también mi dedicación, han ayudado mucho para el éxito en la continuidad, porque eso es lo que más me ha gustado del estudio. La continuidad de las alumnas se debe a que las intento de dar todo para reencantarlas y encantarlas con las clases. Yo encontré una persona maravillosa que pudiera confeccionar los vestuarios de las niñas. Vi en ella capacidades, creatividad, y eso se ve plasmado en el uniforme que utilizan las niñas en las clases, creado con mucho amor y con un hermoso diseño. Para mí Camila es una emprendedora, es una bailarina y es mi amiga, una de las mejores amigas. Por esas ganas de crecer, de hacer cosas, se fue dando en el tiempo esto. Si había tal vez alguna presentación, alguna obra, no sé, Moni, tú podrías diseñar esto, podríamos hacer esto otro. Ella tenía las ideas, yo tenía las telas, hagamos esto, mezclemos esto otro. Y así se fueron dando las cosas. Yo creo que se puede emprender en cualquier parte cuando tú tienes ganas de emprender. Mira, yo soy ingeniero forestal, estudié ingeniería forestal, pero lo que siempre amé fueron las telas, el diseño. Corté mi pasado como ingeniera, pero de raíz, porque amo la creatividad, el diseño, hacer cosas nuevas. Las telas ganaron. Con Mónica se creó este ecosistema de mujeres emprendedoras. Y el empezar este emprendimiento claramente me ha dado una visión de que se puede vivir de cosas que a uno le gustan, y es así como comencé a potenciar mi otro emprendimiento de arriendos de vestidos de fiesta. Creo que de todas formas puede ayudarte a expandir la mente. Toda bailarina necesita una pareja que la acompañe. En mi caso, José Miguel ha sido Cote, como le digo, ha sido un pilar fundamental para llevar esta vida que también es... No sé si hablar de sacrificio porque uno hace lo que le gusta, pero sí dedicas mucho tiempo, mucha energía, y él lo acepta y me quiere tal cual soy. La experiencia de ver este emprendimiento de Camila ha sido maravillosa, porque veo la felicidad que ella logra con lo que ha ido concretando, veo su esfuerzo diario. Ella es una persona muy metódica, muy trabajadora, y yo veo que su trabajo también hace que muchas personas sean felices. En este caso, se ve la felicidad de los niños, y eso es algo muy bonito. Llevarle el ritmo a una persona como Camila, que es bien enérgica, se levanta muy temprano, siempre tiene actividades deportivas, cuida mucho su cuerpo, su mente, y por supuesto también su trabajo es intenso y cuesta un poco llevar su ritmo. Principalmente arriendo, pero también hay que... La actitud de una emprendedora como es Camila se contagia. Se contagia porque es un buen ejemplo. De repente uno puede estar cansado,
puede ver que el tiempo del día no alcanza para hacer todas las cosas, pero la veo a ella y me doy cuenta que sí se puede y que para lograr las cosas hay que trabajar duro. Y siempre uno está al lado del otro para apoyarlo, intentar colaborar. La verdad es que nos desarrollamos en áreas completamente distintas, pero la pareja hace la fuerza. Hola chicas, bienvenidas a la clase de ballet. Hacemos preparatoria, primera posición de brazos, nos vamos a la quinta posición y luego bajamos. La pandemia sirvió mucho para conectar conmigo. Yo llevaba un ritmo de vida muy, muy ajetreado. Aún así, desde el día uno vi esa posibilidad de poder comenzar a hacer lo mío. Lo hicieron muy bien, nos vemos, chao. Emprender es un constante aprendizaje en la vida. Tú tienes que siempre estar pensando, capacitándote y eso también te va haciendo evolucionar cada día. Va de la mano. Yo creo que la gente me ve, sí, como un agente de cambio. Como alguien que rompe estructuras y que cree en sus sueños. Y eso es lo que yo siento también y proyecto para también ser una inspiración para mis alumnas. Para muchos, Camila Pérez cumplió el sueño de seguir bailando en el sur de Chile. Para otros, siguió los pasos naturales que aprendió en la ciudad de Lautaro y que hoy la tienen como protagonista y fundadora de su propia academia de danza. Saludos a todas sus bailarinas y a esta tremenda emprendedora de la ciudad de Temuco. Si usted quiere participar en este programa, escríbanos a las redes sociales que aparecen en la parte inferior de su pantalla para ver si pueden ser parte o pauta de este programa que narra vuelcos de vida ligados al emprendimiento. Los invitamos a seguir en la grata compañía de CNN Chile, pero antes los invitamos a hacer una pausa en sus vidas y a convertirse en leyenda junto a nuestro auspiciador Casillero del Diablo. Nosotros nos volvemos a encontrar dentro de poco en otro capítulo de Rompe Paradigmas. Cuídense mucho y que tengan una muy buena semana. ¡Chao! Compartir mi historia en una cámara de televisión ha sido algo increíble que jamás pensé que se podría dar para una emprendedora del sur. Fue un poco agotador, pero ha sido mucha la satisfacción de poder realizar esto. Las niñitas estaban emocionadas porque nunca imaginaron que alguien las podría ir a grabar mientras hacían lo que más les gustaba. Ha sido una motivación para ellas y también para mí. Me ha gustado como he visto las imágenes, los videos que han grabado y espero sea un resultado maravilloso. Es bueno mostrar una parte de la vida que la mayoría no conoce para entender también la forma de actuar y por qué también uno disfruta tanto lo que hace. Gracias, Casillero del Diablo, por invitarme a hacer una pausa en mi vida para convertirme en leyenda. Con el auspicio de New Chang'an Hunter, persigue lo que sueñas. FPay, la solución indispensable de cobro digital. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Starken, tus envíos a todo Chile. Casillero del Diablo, la leyenda del vino. CMPC, creando valor natural junto a nuestras comunidades. Hemos presentado... Rompe Paradigmas.